Hola Irina, todo bien, ¿vos qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todos? A ver. En principio tengo todo bien. Así que. Perfectísimo. Bien, me alegro, hombre, me alegro. A ver qué tal esta última medallita. Tengo miedo. Subí un poquito de niveles, pero no demasiado realmente. Subí al nivel 41, 42, más o menos. 40, 41, 42. Y es el gimnasio de tipo agua, así que en principio, con Gyrol y Merce debería estar bastante bien. Incluso teniendo a Voltior, que a Voltior le pude conseguir la piedra agua y lo evolucioné a Ludicolo. Así que ya tenemos a Ludicolo. Tiene absorber. No es lo mejorcito de planta, la verdad. Pero bueno, y something. Y tenemos a José acá con hoja aguda, así que no está mal, no está mal. Después tenemos a Snivy, que creo que es inmune a este, al tipo agua, así que veremos, veremos. ¿Qué Pokémon voy a usar en la liga? Todavía no sé. La puerta está cerrada. Vaya, no podemos ir a la. Vale, entonces tengo que ir a otro lado antes de esto. Lástima, no lo vi ayer eso. Vale, pues entonces era. A ver. Vamos a hacer. Creo que no tengo lo de. Creo que no tengo lo de cosas. Sí, voy a tener que usar variedad, obviamente. Pero como todavía me falta atrapar algún que otro Pokémon que me han pedido. Me faltan dos o tres. Creo que no tengo el. No, no lo tengo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Tengo que agarrar y tengo que cambiar un Pokémon por ahora. Para poder hacer buceo. Bueno, de hecho. Vamos a ver una cosa. Y el ladrón, golpe, roca, absorbí y surf. Que claro, nah, no hace falta eso, no hace falta que me lo digas. Lo veo directamente yo después, pero. Pero que tampoco quiero ver demasiado ni saber demasiado en sí. Es preferible de esa manera. Pero ya lo veré por mi cuenta, no pasa nada. A ver, vamos a sacar el nivel de momento. También evolucioné a Aron a su máxima evolución, así que está mamadísimo. Y me faltaría atrapar a Glalie y a Mawile, más que nada. Estoy intentando atrapar a un Feebas, pero no, a este paso, por lo que veo, no creo que lo consiga. Pero estaría bastante bueno. Pero la verdad que no sé, no sé si lo voy a llegar a conseguir. Igualmente, la evolución de Feebas es tipo agua, sin más. O sea, no tiene mucha cosa. Pero bueno. Veremos qué pasa. Voy a ver si tengo el repelente, que creo que tenía alguno más, para no tener que andar. ¿Cuántos repelentes? Vale, sí, todavía me quedan 5, vale. Da 127. Tiene. Ahí, vaya, me puse a pescar, sí, creo. Supongo que tendré que ir entonces a la otra. Esto de acá, ¿no? A la ciudad Colosalia, supongo que tendré que ir. Porque si no. 31 por acá no me suena que. Sí, tiene que ser acá, tiene que ser acá.
El entrenador, ¿cómo? Yo no entiendo cómo el entrenador se para encima del agua cuando pelea. Porque tiene los poderes de Jebus. Tiene los poderes de Jebus. Consigo. Y puede caminar sobre el agua. Tendré que entrar en esa islita de buceo. Vamos a probar. ¿Lo ves acá? Seguramente voy a necesitar el buceo, por eso. Así que... no sé si acá, pero en algún lado voy a necesitar el buceo, seguro. A ver, repelente dejó de ser efecto. Carburante, ok. Tenemos carburante. ¿Hay algo más por acá que pueda haber? Vale, no, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. O sería volver a bajar. Claro, sí, tengo que ir a lo de... al enfrentamiento con el equipo Aqua al principio. Supongo, porque es lo que quedaba de ayer. Que se habían ido el submarino y tal, y teníamos que conseguir buceo y mierdas. Pues quedará eso, seguro. El tema es encontrar el camino, pero sí. Sí, es que lo de Rayquaza realmente es el enfrentamiento con el Team Aqua. Aparece, si no me acuerdo mal, aparece en tanto Kyogre como Groudon enfrentándose. Baja Rayquaza, le dice, cállense. Les pega un hostiazo a cada uno y se quedan tranquilos. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo lo que pasa, sin más. No, no tiene mucho misterio. Pero es eso, el tema es... llegar al punto que tengo que llegar. Mierda, me olvidé de ponerme el repelente, joder. Me olvidé de poner el repelente. Para pa para pa pa para. Empezaste a ver Rick y Morty. Yo Rick y Morty no vi absolutamente nada, la verdad. No sé, no me termina de... parece asombrosamente fuerte. ¿Podría hacerme con la victoria? Si tenés Pokémon de agua, no. Tenta cruel, pues entonces no. Hyrol. Electrocútale. Es veneno, sí, lo sé. Pero es tipo agua, así que le afecta igualmente. No es solo veneno. Oh, supongo que ganar era imposible. ¿Cómo lo supo? Vale, acá tendré que... oh, pero necesito cascada acá. Oh, mierda. ¿Y dónde cojones saco cascada? ¿De dónde cojones saco yo cascada? No más chocobons que te vigilo. Que va, que va, que va. Eso es para ir a la liga. Ah, amigo, entonces no es por ahí. Vale, entonces... vaya.
En un triatlón. En un triatlón tienes que nadar, montar en bici y encima correr. Se trata de una feroz carrera que combina tres modalidades. Vale, pues entonces no tengo que ir ahí, tengo que ir a otro lado. Pensé que sería ahí. ¿Qué tal, Chris? ¿Por dónde es que tengo que ir entonces? Un combate Pokémon también es feroz. Será mejor ver el lado positivo de todo esto. Volvemos a luchar algún día. Vaya. Capaz me voy porque se me acaba la batería. No hay problema. No hay problema, hombre. Sí que está por acá. Lo cargo pero allá, eso pasa a veces. Dependiendo de cuánto tenga de tiempo el móvil en sí o la capacidad que tenga de batería. Suele pasar eso, ¿no? ¿Hay que venir por acá? No sé. Esperando las lentejitas... que hay hambre. Madre mía. ¿Dónde tengo que ir? 129. Es que en Arrecifolis no es, porque Arrecifolis ya está. ¿Pueblo de Oromar? No creo que sea tampoco. O sí. ¿Cómo puedo ir al pueblo de Oromar? Bueno, a ver si es ahí. No hay otro lugar al que ir, o sea que... ¿A qué vienen tantas prisas? Las cosas se hacen despacito y con calma. En muchos sentidos. Hacer surf no es tan fácil como parece, ¿verdad? No, onda volteó. No, espérate. Mordisco a este, pues este creo que es inmune a la carne. A ver si Marcia se logra hacer todo, ¿eh? Ahí estoy yo. Estás en el otro equipo. No me mates, por favor. Te tengo que matar, te tengo que matar. Dios, se quedó uno de vida, ¿sí? Es que el trueno lo malo que tiene es que tiene mucha chance. Falla mucho a pesar de la probabilidad que tiene, o sea, es que... ¿Cómo pasar un San Valentín? Solo. Solo y... pues ahí. No sé, viendo anime. Viendo anime. Bueno, solo entre comillas, pues estuve con amigos ahí en... en Discord y tal. Así que ahí. La pasé bien. No sé, para mí igualmente es un día más, como cualquier otro. Como todas las fiestas. Para mí siempre es lo mismo, para mí es un día más, sin más. Es un día más al que le dieron título. Por así decirlo. A ver si Merce logra no confundirse y reventarle todo. O no, porque me hacen... Mira mi Pokémon. Mira mi Pokémon. Merce, te moriste, wey. Hola, Merce. Muchas gracias por ese vistazo. Joder. Es que te tiraron de todo, Merce. Te tiraron confundir. El trueno que no quería salir, o sea... Vaya, yo que estaba aquí tan a gustito. Ganar tampoco es fácil. No, me morí. En realidad no, porque estás en mi equipo, ¿sabes?
Era una copia, era tu gemelo malvado, no cuenta. Es que Sharpedo me tiene manía así. David, el entrenador cochino. Hola David, ¿qué tal? El entrenador cochino. No sé de qué me hablas. Ay, Dios mío. A ver. Al final, antes del gimnasio, tengo que hacer otra cosa, que es enfrentarme al equipo Aqua, así que vamos a enfrentarnos al equipo Aqua. Si los encuentro. Si es que los encuentro. ¡Cago en! Los habitantes de Aromar son de lo más pacífico que hay. No se enfadan ni a la de tres, de hecho, yo también soy así. Muy bien, aquí de relax, un poquito antes de ponerme con trabajos de clase. ¿Tú qué tal? Bien, bien, aquí andamos. Estoy un poco frustrado. Porque estoy intentando capturar fuera de cámara un Fibas y no hay caso. O sea, es tan aleatorio el desgraciado que es jodidísimo de atrapar. Pero bueno, me voy a comer un chocobo. Lo siento, Chris. Si ganaste, daré información que vale su peso en oro. Me pudo la tentación del chocobomb. Ay, qué rico que es, joder. Me jodí eso de me atrapar, pero bueno, me voy a comer un choco. Exacto. Fue tal cual mi reacción. Calma las penas con dulces, exacto. ¿Viste cuando estás como deprimido tal y te agarras el típico de las películas que muestran un pote de helado así grandote y empezás a dar cucharadas al pote directo? Bueno, sí. Exactamente de esa manera. No más choco. No, ya está. Ya me comí cuatro hoy, o sea. Me los compré hoy y ya me comí cuatro, o sea, no. Ya no. Ya, hoy, por hoy ya cumplí la cuota de chocobo. Para mí eso sería Nutella, Dios, pero la Nutella te mata. O sea, con Nutella te empalagas que lo que no está escrito, o sea, es una bestialidad la Nutella. Me has dejado de plisplado. Plisplato. Joder, qué palabra, macho. He perdido. Ahora la que en la habitación tiene una bolsa entera de chocobos blancos con chocolatinas y filipinos. Son droga mal. Madre mía, Chris. Yo ayer casi me lo comí todo, joder. Ojo, cuidado con eso. ¡Mierda! ¡Qué cabrona! Hola. ¿Te hace un combatito? ¡No! Pues me da igual, vas a combatir. Pepe sigue vivo, sí. Está a nivel 40 o así. Uy, de estos es... Este, el loop disc, es el que tengo que atrapar para farmear escamas corazón, creo. A mí no me empalagan. Joder, qué suerte, porque la verdad que... La Nutella es... uff. No parece gran cosa, pero da mucha guerra. ¿Qué le da guerra? ¿Qué más guerra? Lo siento. Hacía mucho que no decía una cochinada, lo siento. El espejismo. Es visible o invisible dependiendo de las condiciones meteorológicas que provocan la aparición de espejismos. O quizás es que aparecen y desaparecen así, sin más. Hoy no se ve la isla espejismo. El mar que separa a Oromar de Ciudad Portual tiene muchas corrientes. Si haces surf en él, puedes acabar en cualquier sitio.
Los cofrecitos, vale, espérate, ahí te los doy, David. Supongo que de Streamlabs, ¿no? O sea, podés elegir de Streamlabs o de... O de... Ojalá fuera como tú. Espérate que... ¿Eso es un Pokédex? ¿Una Pokédex? Has encontrado muchos tipos diferentes de Pokémon. Ojalá fuera como tú. Vale, ahora. sí, Streamlabs, vale. A ver... Ahí te los doy. Ahí está. Entregudos. Vale. ¿Qué te parece este Horsey? Es el Horsey que atrapé ayer para celebrar mi cumpleaños. Se te ve en la mirada que lo quieres, no me extraña, no tiene precio. Te diré algo, si quieres te lo cambio por tu vagón. No, no tengo vagón. Por mí perfecto, yo no es que necesites desesperadamente el cambio, ¿sabes? estoy cargando el celu de mi papá, por si se apaga el mío. a ver qué te sale, David, en las cartillas. Hay que mirar para hacer la carta que te dije. ¿Cuál? ¿La de White? Ya la hice, La de White ya la hice. Está hecha. Soy la persona más importante del club de fans de Pokémon. El hermano menor de nuestro presidente. Estoy aquí disfrutando de unas merecidas vacaciones con mis Pokémon. Ah, tu Pokémon. Te quiere mucho, salta a la vista. Un Pokémon tan cariñoso y adorable se merece una MT como esta. MT 27. ¿Cuál es? Si un Pokémon te quiere mucho, el poder de retroceso se potencia. Si no te quiere, el poder de frustración es el que aumenta. Oh. A farmear para el cofre a ver si toca. También, bueno, creo que también la puedes construir, En principio. Deberías poder construirla también. Mira qué cosa más chula. Las cosas flotan sobre el agua. Yo he nacido aquí. Vale, y acá es el centro Pokémon. ¿El Pilar Celeste? Ah, tú te refieres a esa torre altísima que está más allá. Lo que es, yo no subía hasta arriba ni loco. Ese sitio me da escalofríos. Por el contrario, vivir a nivel del mar en oro mar es una gozada. ¿Y si crece el agua, se mueren todos ahogados o qué? ¿Qué son los cofrecitos? Sí, no en Twitch. Los cofres son unos cofres que te doy de Streamlabs, que es una página. Y son básicamente para interactuar más con el stream, con el directo. Puedes hacer que sea una animación, puedes hacer que... Dependiendo de qué carta te toque, cada cofre te da 3 cartas. Dependiendo de qué carta te toque, tiene alguna animación o algún efecto o alguna cosa. Alguna otra cosita. Varía dependiendo cada uno, ¿no? Porque depende de quién es el streamer, las cartas que haga. Pero en general suelen ser cosas para participar en cierta forma, interactuar un poco más con el directo. En la región de Joven hay 3 Pokémon que representan el poder de la roca, el hielo y el acero. Cada uno de ellos se esconde en lo más profundo de una cueva. Esa es la historia que me contaban cuando era pequeñito. 6 puntos abren 3 puertas. Es lo que repetía mi abuelo, pero no tengo ni idea de qué quería decir. Supongo que eso será de los Regis. Lo que dijo la señora. La gente dice que han visto un Pokémon de tipo volador sobre Joven. Dicen que no para de dar vueltas. No necesita descansar nunca. ¡Hay un Pokémon en el cielo! ¡Hay un Pokémon en el cielo! ¿De dónde vienes? ¿Sí? No. Ah, sí. ¿Del pueblo sí? ¡Qué nombre tan raro para un pueblo! Ok. Eso no me lo esperaba. O sea, te da la respuesta de sí, no, y te pregunta de dónde vienes. Y es como, ok. Bueno, el mar flota sobre una colonia de Córcega. Si te digo eso, ¿tú te lo crees? No. ¿De
qué color es tu ficha de entrenador? La mía es de color cobre. La verdad que no me he fijado. Ah, mira, es verde. Dicen que los antepasados de los habitantes de Oromar nacían, vivían y morían en barcos. Parece que el espíritu de White está por aquí. Zero ha ordenado pizza y se la da a Ola para agradecerle los no sé qué poner White si ves esto guapo regalados en su honor. Madre mía, David. Ay, Dios mío, David. Solo querías ver el GIF, ¿verdad? Creo que vivían de ese modo porque iban a buscar en busca de algo. No voy a llegar a nada si me quedo en un pueblucho como este. Pero espera y verás, voy a irme a la capital y me haré famoso. En serio, lo mío va a ser una explosión de popularidad. Bueno, ya puesto, puedo enseñarle explosión a uno de tus Pokémon, ¿eh? Vale, pues no sé qué cojones tengo que hacer, la verdad. Oh, shit. No. Vale, puede ser que tuviese que agarrar una de estas corrientes en una cierta forma para llegar a donde tengo que llegar. Ya puede ser, ¿eh? Puede ser. No me acuerdo. O es para los regis esto. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, la verdad que no me acuerdo. El tema es cómo era. Mierda, no quería que me vea. Cuando era pequeñín, me resfriaba cada 2x3, pero desde que nato no pillo ni uno. Porque vivo resfriado. Cada vez que se lanza la carta de wey, deberías de bailar como Ricardo Cis. No, por Dios. Soy de madera, para hacer eso, si no lo haría. Créeme que no querés ver eso. Ojalá fuera más fuerte esto. 8000 años más tarde. 8000 años más tarde. Bueno, llegamos a atacar. Un caramelo raro, bueno. Me olvidé del acento francés. No pasa nada, ya se lo puse yo. Ya. No sé, pero en tanguita y todo. Joder. No, por Dios. Qué horror. Qué horror, no, por favor. Aquí todo nada. No, por favor. Quedaría traumado por vida. Yo también quedaría traumado por vida. Ay, Dios mío. A ver, ¿por dónde cojones es? Carburante. Estoy encontrando ítems al menos, pero no es lo que quiero. Sinceramente.
Ah. Ahí hay para bucear, o tal vez es por ahí. O bueno, ahí también hay para... para hacer buceo. A ver. Pues por acá esto no me lleva para abajo, ¿no? No, vale. Me lo esperaba. Vale, sí, lo hice mal, lo hice mal. Voy a tener que ponerme vuelo y intentar... Uy, le di sin querer a la barra espacial. Voy a tener que ponerme vuelo y intentar llegar a esa parte de buceo o algo, supongo. Lo bueno es que ya puedo ir al lugar este sin problema. Vamos a ver si logro encontrar el camino. Vale. Vamos a sacar un momento a White. Vamos a cambiarlo un momento. A ver. Está jodido, está jodido. Pokémon. Uy. Vuelo. Está bueno sea por acá, vamos a ver. Si no, no sabría. No sabría por dónde, si no. Porque otro lugar que me quede ver. Diría que no. Lucario. Si llego a poder conseguirlo, Lucario, pues no me acuerdo bien cómo. No me acuerdo cómo se consigue, pero. Haceme acordar por eso. Porque de acá a la sexta generación me voy a olvidar, seguro. Victoria o derrota, si no lo intentas, no sabrás el resultado. Nivel 19, ¿en serio? Un nivel 19. ¿Te estás riendo de mí o qué? ¡Che, paso! Pobre Magikarp. Ya es inútil de por sí. Se enfrenta a un nivel 41. El pobre. Esto ya es otra cosa. Bueno, nivel 21, ¿no? Pues. En la sexta generación te lo dan en el tercer gym. Mega y todo. O sea, te lo regalan directamente en la sexta generación. A Lucario. Vaya. La Volkio. Ahora voy a cambiar a Merce. Que de esos chispazos también. Ahora me pone justo un Pokémon que es tipo tierra o así. Pone el rayo y. Hijo de. Igual tanto no tardaría. Bloom. Estaría bueno que aprenda Impactrueno, uno de estos que es más preciso. Hace menos daño que el rayo, creo, pero al menos da sí o sí, casi, prácticamente. O sea, es óptimo. Esto ya es un poquito más razonable.
Uy, casi. Me hundo en la derrota. A ver. ¿A dónde se habrá ido mi mujercita? Siempre luchamos juntos. Me pregunto si podré ganar yo solo. No, no, no sabía si me iba a combatir o no. Pero bueno. Ahí que va. Oh, mira, un suelo. Ahí está. Realmente, Gyarados es bastante... Que claro, Magikarp evoluciona en principio creo que a nivel 20. O sea, evoluciona rápido a Gyarados. El tema es llevarlo hasta nivel 20. ese es el problema real con Magikarp. No es raro ver un Gyarados tan bajo de nivel. Es raro ver un Magikarp muy alto de nivel. Eso sí que es más raro. Para papá. Ya veo que yo solo no llego a ninguna parte. No, en esta parte puedo. ¡Gawin! Hay alguien que no me quita ojos de encima. ¿Eres tú? No, te estaba ni mirando. Magikarp gana la liga con placaje nivel 100 ya, eso sí. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho porque es demasiado. Es algo muy hardcore. Subir a un Magikarp hasta nivel 100. Pero sí, eso lo he visto que tiene un montón de daño el desgraciado. Aunque bueno, estando a nivel 100 también saca bastantes niveles por encima de cualquier Pokémon. Entonces es un poco más normal. Yo pongo número 2, tengo a Riolu. Riolu, la versión anterior a... La versión anterior de Lucario, en principio. No sé, yo la verdad que el Lucario me gusta el diseño, pero la verdad que como Pokémon en sí, que es tipo lucha y no me acuerdo qué otro, no me convence tanto. Sí que estuvo muy... es un tanto eso, a cero. Lucha a cero. No sé, no me. Pero... no sé. O sea, el aspecto que tiene, el diseño que tiene está bien, me gusta. Pero como Pokémon para usarlo y tal... no sé, creo que hay mejores Pokémon para usar. Sí que es verdad que los propios de Pokémon, coño, le hicieron ahí una presentación al Pokémon y lo hacen quedar como el puto amo. Pero tampoco es que... Pero bueno, qué sé yo, es un Pokémon, bueno, no sé, o sea, es en general cada uno tiene sus propios gustos siempre con los Pokémon que quiere y tal. El Shiny es horrible, el Shiny sí que no lo he visto, no sé cómo es el Shiny de Riolu y tal, eso sí que no lo he visto. A ver, ¿hay algo por acá? ¿Algún lugar para hacer...? Es amarillo. Ay, Dios mío. ¿Qué le hicieron? Ah.
¿Será por acá o será por abajo? Veremos. Era por abajo. Era por abajo. Lástima. Vale, vamos a hacer vuelo. Esto es prueba y error. O sea, en esto no hay otra. Hay prueba y error y hasta que llego. Vamos a aprovechar y curamos los Pokémon también. Tenés un Riolu normal y Shiny y se forma Boca. Dios. Lo hicieron a propósito. Es que el que diseñó a Riolu era fan de Boca. ¿Te imaginas? Dios, qué tontes sería. Pobre Pokémon. Ah, que tengo que ponerme el coso este para matar. Me quedan tres, por cierto. Bueno, dos. Con este que acabo de usar. ¡No! Mierda, la cagué. La cagué. Era argentino, sí. El que hizo el diseño a tal era argentino. Ay, Dios mío. Tendría su gracia, la verdad. Por acá, no sé. Antes dejaba solo al Pokémon, se hacía Surf y tal, ya. ¿Qué coño? ¿Nani? Anda, Corewa. Ahora mine. Ah, bueno, no. ¡No! ¡No! Vale, a ver. ¡Cago en la mar! ¿Qué tal, Mine? ¿Todo bien? Ir ahí, joder, ir ahí. Yo acá ando intentando conseguir entrar en el lugar en el que tengo que entrar. A ver, es por acá. Fue por acá mismo, da igual. Por acá. Muy bien, acabo de almorzar rabio. ¿Cómo se entra en ese otro lugar? Acabo de almorzar ravioles de pollo. Madre mía, qué rico. Es que me quedé pensando. ¿Iría por ahí? Ravioles de pollo. Joder, qué rico. Ravioles. Hace rato que no como ravioles. Tendría que agarrar un día.
A ver... No sé a qué distancia es... Tengo que ver bien esto... ¡No! ¡Hijo de...! Vale, es un poco más abajo... Es un poco más abajo de donde lo hice... ¡Ah! ¡Que me muero de hambre! Nauldor, ¿qué tal? Si te morís de hambre, hacete el almuerzo. Hace comida, joder, hace comida. Ey. Yo tengo un primo que se llama Santi. Vaya. Es bastante común, creo, el nombre Santiago allá en Argentina, al menos. No sé, he conocido muchos Santiagos allá en Argentina. Por eso no me parecería raro. Vale, a ver. Vamos acá. Venga, en esta lo agarro, joder. Por acá. Por abajo. Vale. Por acá. Por favor. ¡Ahí estamos! Madre mía. Oh, dos cuadraditos de mierda te dan. Dos. Para esto. Dos. Ahora es cuando me doy cuenta que no es por acá. Y acá esto es para otra cosa. Y me cago muy fuerte en todo. Joder, pero esto es lo de Regis. Esto es lo de Regis, ¿no? Esto es... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Braille? Te imaginas que en verdad no es ahí, y no es acá. Ah, me cago en mi vida. ¿Dónde cojones es entonces lo del agua? Me cago en la puta. ¡Pero la puta madre! ¿Dónde es entonces? ¿Dónde cojones es? A ver, hay otro lugar, pero supongo que... No sé, no he visto bien cómo entrar a ese otro lugar, o sea que... Es un poco raro. No, pero ¿por qué voy a la mochila? No tengo que ir a la mochila. Pokémon. Muchas gracias por el juego, Spicy. ¿Qué tal? Buenas, Spicy, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Alguno se acuerda por dónde es? Oh, no me acuerdo, es que no me acuerdo por dónde es. No me acuerdo por dónde, mierda. No me acuerdo si es por acá, capaz que esto ni siquiera es por... Ni siquiera es lo que tengo que hacer ahora. Me acuerdo que se empieza a haber una tormenta de la hostia. Pero no me acuerdo. O sea, me tengo que enfrentar al equipo Aqua en principio. Para que se surja, para que empiece la mierda de tormenta épica esta, lo bestia que hay. Pero no me acuerdo por dónde es que tengo que enfrentarme al equipo A. Y ahí el dilema. Es este lugar. ¿Cómo llego hasta ese lugar?
Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? José, ¿vos te acordás por dónde era para enfrentarte al equipo Aqua? Porque no me acuerdo. Ay. No recuerdo. F. Que te juro, estoy intentando encontrarlo, pero es que no me acuerdo por dónde es. A ver, que la señora esta... La estuve. ¿Ves? No sé si es ahí, capaz que ni siquiera es ahí tampoco. Pero supongo que se podrá ir ahí. Lo voy a mirar en una guía, porque es que no me acuerdo. O sea, no me gusta mirar en guías, pero es que... Pero es que si no, voy a estar acá dando vueltas 3 años. Y no sé si es acá, capaz que no es acá. Entonces, al menos quiero saber eso. Si es acá o no. A ver. A ver. Ciudad tal, bla bla. Centro espacial, bla bla bla. Teniendo en cuenta que no tenía nada que ver, macho, no tenía nada que ver. Vale, sí, eso ya lo hice. Desisto de ver, papá. A ver si le deja una casita cerca de eso, La super caña también me lo dieron. Vale. Ruta 125 y cueva cardumen es opcional, o sea que esto me da igual. Ruta 127, ruta 128 y caverna abisal. Hacia el sur. Y cuando veas una zona más oscura en el agua, es el momento de ser vos. Pues si me tengo un poco. Continúa hacia el sur, usando la ruta 128, encontrarás una cueva en una de las paredes del fondo marino. Proceso marino, vale. Vale, vamos entonces. Entonces por arriba. Después de este Pokémon vas a seguir con más Pokémon. No tengo ni idea. La verdad que no sé. Hola Ryumi, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer en el juego? Sí, es que hacía una medalla por día prácticamente, o sea que... Bastante rápido. Bastante rápido. Y eso que hacía 2-3 horas como mucho de directo. Todo bien. Aquí andamos. Skeya, muchísimas gracias por... ¡Hostia puta! Muchas gracias por ese raidazo de 86 personas, madre de Dios. Me van a ver fallear un huevo. Muchísimas gracias, madre mía. Bienvenidos y bienvenidas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué estaban streameando? ¿Qué estaban jugando? Acá andamos, yendo, intentando encontrar el lugar en el que esté el equipo Aqua. Que la verdad que no me acuerdo bien por dónde, lo acabo de mirar en una guía porque la verdad que no me acordaba. Así que a ver si lo encuentro. En principio es por acá, por la ruta 128, pero no me acuerdo. Estábamos con Random Lock de Pokémon Esmeralda. Mirá, madre mía, yo si hago un Random Lock me muero en la primera ruta. Exacto, la cueva ancestral, exacto. Lo que pasa es que no me acuerdo bien en dónde quedaba, por dónde era. Supongo que era por acá, más o menos, o algo. Veremos a ver si lo encuentro. Lo juego normal, sí, lo juego normal porque ya te digo. El primer día del directo de Pokémon, casi me muero. O sea que... Vale, acá estamos. Oh, Dios mío, al fin. Estuve dando vuelta como 2 horas.
¿Habemos Switch? Madre mía, habemos Switch. ¡José! Ay, Dios mío. ¿Podemos ver tu equipo? Sí, claro. Uy, espérate que le di a lo de pescar si quieres. A ver, tenemos de Pokémon. Tengo más en el PC, que tengo que. Tengo que tal. Pero tenemos a. Aquí a. Manectric. Como voy a enfrentar en principio al equipo agua y después al equipo al último gimnasio Pokémon, que es el de agua. Tenía ahí Pokémon de eléctricos y de planta. Así que tengo a Minu. Altaria. Ludicolo, que lo evolucioné fuera de cámara porque tenía que conseguir la piedra agua. A Sceptile. Sharpedo. Y después tenemos en lo que sería. ¿Dónde está? Pokédex. Tenemos a un Puchín atrapado, que ese no lo estoy usando mucho. Tenemos a un Beautifly. Tenemos a Swallow. Muchísimas gracias por el follow, por cierto. A Nasahas. Muchísimas gracias por el follow. ¿Qué más tenemos? Tenemos a un Slowking. Un Slaking. Tenemos a un Shedinja. Es la primera vez que uso Shedinja. O sea, se me ha muerto 40 millones de veces, pero. Es bastante curioso, bastante interesante de usar. Pero no lo he usado nunca. Me está dando envidia con esos pokés. Miedoso el Sharpedo, ojito. Sí, el. El Sharpedo está bastante bien. El Beauty, el mejor. Porque tiene tu nombre, ¿no? Bueno, gente, me voy a comer. Es súper tarde y tampoco me quiero spoilear. Vaya bien. Dale, Skeya, que vaya bien. Muchísimas gracias por pasarte. muchísimas gracias. Desde móvil o ordenador. La piedra agua se consigue en el submarino. Bueno, no, submarino no, es el barco abandonado de la gruta. De la ruta. Esta de agua. A ver, te digo. Pokénav. Pasa que necesitas buceo. O sea que. Es en esta parte de la ruta. En esta, en la ruta 107, 108 más o menos. Está por acá, la 108. Mira, en el Nao Abandonada se llama. Se llama Nao Abandonada. Ahí está hay una piedra agua. Pero necesitas buceo primero para poder sacarlo. Hay una zona que se puede bucear. Y ahí la encontrás en una de las salas que hay abiertas. Yo voy a ver, doctor Geoda, con los panitas. Te dejo el view. Dale, Rumi, que vaya bien. Muchísimas gracias por pasarte un ratito. Y pues eso, después, bueno, tengo algunos más, no sé si mostré todos los Pokémon al final. Estaba por acá, por el Shedinja. Tenemos a. ¿Quién más tenemos? A Aggron. Tenemos a Manectri y Minum, que ya los había mostrado. El Oddish lo tengo capturado. Capturé a un Oddish. Este Oddish que capturé me salió Shiny. Estaba farmeando, estaba subiendo de nivel. Muchísimas gracias por el conteo, Erinan. Muchísimas gracias. Estaba farmeando de nivel el Oddish y me apareció un Oddish Shiny. No sé, yo tengo una suerte a veces que no lo entiendo. Tenemos a Camerup también. Tenemos un Camerup. Tenemos un Spoink que no lo tengo leveleado ni nada. Tenemos un Vibrava que va a ser un Flygon. Altaria ya se los había mostrado. Y creo que ya, ¿no? A ver. Bueno, el Cast Form te lo dan, o sea que tampoco. ¡Wait! Visio Time, muchas gracias por esos virazos, White. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo solo he tenido un Shiny en mi vida. Mira, te digo, la primera vez que me apareció un Shiny en un juego de Pokémon de estos fue en el Platino. Y lo maté sin darme cuenta porque estaba farmeando. Le estaba a super velocidad y lo maté sin darme cuenta. Ni me miré. Estaba encima en directo, o sea que. Fue en directo, o sea, que era un clip y todo.
estaba leyendo, me giré para mirar el chat, lo maté, como si nada. Como era mínimo el detalle que tenía, no me di cuenta. Este nanda yo. todo bien, White. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás? Mi primer shiny fue... fuera de Gyarados, obviamente, fue un... Smeargl, lamentable. Bueno, a ver, es un shiny, o sea... Ya que te salga un shiny... hay que tener suerte para que te salga un shiny. Al menos en las generaciones viejas. O sea, ya con un shiny ya yo soy feliz, la verdad. Sea el que sea. ¿Cuál es el shiny que más les gusta? Así, de los que conozcan. De diferencia, porque les gusta más el color así que en lugar de que sea... Ay, no me digas, que tengo que usar fuerza acá. Me cachis en la mar. Umbreon. Estoy de acuerdo con esa elección. A mí el que más me gusta es Umbreon. Es mi Pokémon favorito de por sí y mi Pokémon Shiny favorito. Piploop. ¿Como Shiny también? Piploop. Lucario, Umbreon, Sylveon. Sylveon, vos sabés que no me acuerdo cómo es Shiny. Sylveon no. ¿Incluye Mega? Sí. A ver, Shinies en general. Paimon Shiny. Igual, pero lo rosa es azul. Ah, pues mira. Pues está bien. No está mal. A mí el color favorito mío es el azul también, así que tiendo más a que me gusten Pokémon que son así de ese estilo. A ver si le puedo enseñar fuerza a alguno de los que tengo. Por desgracia, voy a tener que ponerle algún ataque. Vale, sí, Voltior puede. Tú no has visto nada. A ver qué tiene. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Jersey? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es verde. El Piplup Shiny es verde, mira. Ese sí que no lo veo. Hay muchos que no he visto de cómo son el Shiny. Gardevoir Shiny está guapa. Gardevoir Shiny también me gusta mucho. Me gusta mucho también. Gardevoir Shiny. Sí. A ver, ¿cuánto tiene de fuerza? Tiene 80. Bueno, tiene más que cuchillada. Vamos a ponerle fuerza. ¿Qué tal, Snivy? ¿Cómo va? Perfecto, vale, ahí tenemos fuerza ahora. Vale, a ver, tengo que pasar por ahí. En principio... Uy. Voy a tener que ponerme un... Voy a poner un... ¿Cómo se llama esto? Un... repelente, si tengo. ¿Qué llevas la... ¿qué tal llevas la división entre físico y especial de tarjeta de gen? La verdad que como estoy en plan normal, casi ni me fijo, o sea que... Debería... pero casi ni me fijo. Pero uff. Lo que más lo más tedioso que he notado de esta generación es el tema de la pesca. La pesca es horrible. Es horrible la pesca en este juego. Es completamente tediosa. ¡Hostias! Vale, a ver. Vale, si voy por acá. En verdad aquí solo por tipo. El Piplu es celeste, yo digo el de la evolución. Psíquico. Ah, psíquico de Eevee. Ah, vale. Mientras quite vida le sirve, exacto. Mientras quite vida me sirve. Debería prestar más atención, pero sí, la verdad que como estoy muy de casual, como no estoy en Nuzlocke ni nada, es como, bueno, no pasa nada. Vale. Vale, ¿puedo pasar por ahí? ¿Puedo pasar por acá? ¡Con odiota! Creo que todos estamos de acuerdo con que perdían Shiny. Persian Shiny, vale. Vale. Y olvidé ponerme el repelente.
un truco es, todas las Eevee evoluciones más dragón son ataques especiales, el resto son físicos. No sé qué acabo de canjear. Canjeaste un GIF. Canjeaste un GIF que dice, pensaste que era un regalo, pero era yo, tío. Vale, voy a ponerme un repelente ahora sí, porque si no me voy a olvidar de nuevo. No, Persia, no, espion, quería decir. Vale, vale. Ay, Dios mío. Esto me mata acá, ¿verdad? Sí. Tengo que ir por el otro entonces. Mierda, ¿y ahora cómo salgo de acá? ¡Buena! Buenísimo, quedé atrapado. ¿Cómo salgo de acá? ¿Qué coño? Ah, coño, no, nada. Nada, dije nada, no dije nada, no dije nada. Ya vi el lugar, ya vi el lugar. Vale, ahora sí. A ver. Eso me manda para arriba. Para el costado. Vale, por acá. Por acá. Para arriba. Vale, acá, en principio. Ahí estamos. Easy peasy. por lo menos le pusieron un buen color. Hello there. Al menos la Mega se dio un... Bueno. Gengar cambia mucho. Gengar sí, la verdad, la Mega de Gengar me ha gustado. Hello there, muchas gracias por el follow. Rasganot. Me salió medio raro el nombre, perdón. bueno, gente, un placer, nos vemos, mucha suerte. Dale, Rasknot. Muchísimas gracias por el follow, por pasarte un ratete y que vaya muy bien, que vaya muy bien. Ya nos veremos en otra ocasión si te pasas de nuevo. Hacemos así. Para no enfrentarnos a estos. Y ahora si quieres, mejor, sí. Vale, a ver. A ver, ¿cómo será esto? ¿Cómo es esto? A ver, a ver, a ver. Para acá. Elefante psíquico, ancestral, ruso, helicóptero, apache, lobo, infernal, caracol de lava. Esta cara no es un mareo. Radical. A ver. Puff. Vale, así no es, claramente. Espérate, vamos a reiniciar esto. Así tampoco es. Sé que no es así, pero uy. Vaya. a ver. Ya lo voy a sacar. Esto me lo pasé una vez hace tiempo, me lo puedo pasar de nuevo. A ver. ¿Cómo puedo hacer a mover esto? Esto, pero claro, si yo muevo esta, después no puedo mover la otra ahí arriba.
Ah, vale, lo hacemos así. Pero claro, si yo paso esa ahí... O sea, si yo pongo esta para allá arriba, puedo mandar esta o esta para los costados. Vale, a ver, creo que lo tengo. Vale, ya está. Ya está. MT-26, terremoto. Bueno, terremoto me sirve, terremoto me sirve. No está mal tener terremoto. El repelente ha dejado de funcionar, no pasa nada. Ya en principio llegamos... Ah, ahí estamos. Pero no está el... Ah, vale, ahora llega. Llegué antes que él. No te muevas. Así que eres tú otra vez. Observa. Contempla la belleza de la figura de durmiente del antiguo Pokémon Kyogre. He esperado tanto a que llegara este día. Me sorprendí que hayas logrado llegar hasta aquí. Pero ya da igual. Para que mi sueño se cumpla, tengo que quitarte de en medio. Hago voces, por si acaso. No son de lo mejor, pero... ¿Por qué no estoy ahí? Porque te tuve que cambiar para poder tener a alguien... Alguien con vuelo y tal. Pero te tenía. El problema fue que tenía que llegar hasta acá y no sabía por dónde era. Y estuve volando una hora o así. ¿Dónde voy, tío? Se fue porque el agua estaba muy fría, no porque me confundí de color. No. Es por el agua, está muy fría. Super poción usa ya. Joder, pero si tenía la mitad de la vida. Desgraciado. Tan pronto no usé super poción. Contoneo. Me cabrea. Me deja atontado. Vamos, Hyrule. No te hieras a vos mismo. Bien. Perfecto. Uno menos. Perfecto. Uno menos. Maikina, enemigo, se debilitó. Crobat. Volador veneno. Volador veneno. Podría tranquilamente con Hyrule o con Merce. Cualquiera de los dos. Diría con Hyrule porque tiene onda trueno. Lo que sí, mejor con Hyrule, porque creo que es el más rápido que tengo ahora mismo de ellos. Ataque ala. No debería hacerme mucho. Ahí está. Uso onda voltio. Otra onda voltio. Se va a usar super poción, claramente. Aunque no se cura todo, así que... Tal vez lo mato con este onda voltio. Depende. Si es crítico, seguro. Uff, casi. Vamos a hacer un ataque rápido. Ya está. Con que se haya quedado uno de vida o así. Ya me vale. Ah, queríamos más agua, pero no tengo bichos tipo agua. Tal cual, eso es lo peor, ¿eh? O sea, es que el equipo agua no usa Pokémon de tipo agua. Y el equipo magma no usa Pokémon de tipo fuego. Bueno, ojo. El equipo magma sí que usa uno tipo fuego. Usa al Camero. Al menos usa el Camero. Pero si no, joder. No me acuerdo cuál me iba a sacar. No me acuerdo cuál me va a sacar. Vamos a sacar a Azul un momento. Fuego o tierra, sí. Sí. Ah, Sharpedo, vale. Bueno, mira, uno tipo agua al menos. Uno tipo agua al menos. La hipotenusa. Exacto, la hipotenusa. Quiero más agua, pero usaré el Pokémon de tipo tierra.
para conseguirlo. Le tira fuego de dragón. No es fuego normal, es fuego dragón. Ahí sube de nivel, perfecto. Perfecto. ¿Cómo? ¿He perdido contra ti? Sí. Debo felicitarte, realmente tienes un enorme talento. Pero yo tengo esto en mi poder. Pregunta, ¿tienes Switch? Y si no subirás juegos como Pokémon X o Pokémon Sol. No tengo Switch, pero habemos Switch porque la pedí hace unos días, la compré. Así que me tenía que llegar y me avisó un amigo con el que hicimos el pedido. Porque a mí no me dejaba y tal, le pedí el favor. Y me dijo que habemos Switch, así que en principio, cuando la pueda ir a retirar, cuando quede con él, tendré Switch. Subir Pokémon X o Pokémon Sol, las voy a ir subiendo, sí, pero como estoy ahora en el Esmeralda, los estoy haciendo en orden, digamos. O sea, los estoy haciendo en orden de generación. Mañana mismo, si quieres, pues perfecto. Después quedamos ahí en una hora que me digas y quedamos sin problemas, José. Así que eso. Y nada, los estoy haciendo por generación y tal, entonces voy en orden. Como voy a tener la Switch, no sé si hacer el Pokémon Escudo, hacer la excepción y jugarlo de por sí, o sea, ponerte, qué sé yo, sábado o domingo, hacer el Pokémon Escudo, que es el que compré con la Switch. Y hacer otro juego el resto de la semana o una cosa así, no sé, ahí tengo que ver un poquito, a ver qué hago. Vale, quedamos sin meladas. Con los juegos que me costó. Y eso que le agarré una buena puerta. Con la esfera roja puedo hacer que Kyogre. La esfera roja ha empezado a brillar sola de repente. Oh shit. ¡Insensatos! ¡Me han despertado! ¿Qué? Yo no he hecho nada. ¿Por qué la esfera roja? ¿A dónde ha ido Kyogre? Es un mensaje de los miembros del exterior. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo una burrada? Muy bien. Es lo que tenía que pasar. Por eso despertamos a Kyogre. Para hacer realidad la visión del equipo Aqua. Un mundo con más agua. ¿Qué? ¿Que está lloviendo mucho más de lo que calculamos? ¿Tanto que es peligroso? No puede ser. No es posible. Mantened vuestras posiciones e intentad controlar la situación. ¿Y cómo van a controlar la situación si está lloviendo, gilipollas? Hay algo que falla. Se supone que la esfera roja puede despertar y controlar a Kyogre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ha desaparecido Kyogre? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Aquiles, has despertado a Kyogre, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá si no deja de diluviar nunca más? La tierra firme acabará siendo tragada por el mar. ¿Qué estás diciendo? No te des esas ínfulas conmigo. ¿No fuisteis los del equipo Magma quienes enfurecisteis a Groudon? La esfera roja debería permitirme controlar a Kyogre. Esto no puede estar pasando. No tenemos tiempo para discutir sobre eso ahora. Sal y verás el panorama. Comprueba si es este el mundo que querrías crear. Atriel, vamos, tú también tienes que salir de aquí. Vale, si me llevan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa todo esto? ¿Me he equivocado en algo? En todo, gilipollas. Idiota y Chof lo empuja, sí. Yo solo quería... Ahora lo entiendes, Aquiles. Es el enorme desastre en el que se ha convertido tu sueño. Tenemos que darnos prisa. Hay que actuar antes de que la situación se descontrole del todo. Adriel, no digas nada. Sé que no tengo derecho a criticar a Aquiles. Pero tal y como están las cosas, dudo que los humanos podamos hacer nada para resolver este lío. Y tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada.
La responsabilidad de poner fin a todo esto es de Aquiles y mía. Esto desafía toda lógica. Un Pokémon más antiguo que andar en... de pie. Su fuerza es indescriptible, ha desequilibrado la naturaleza. Ahora por Rayquaza. que va, Rayquaza es mucho después. Yo estoy ahora que se me ha roto la Play. Hostia, ¿se te rompió la Play? No jodas. ¿Cómo que se te rompió la Play? Yo también lo empujo a Sammy. Sammy lo empujo a Mac, al otro. Sí, sí. La FAD que me ha dado más problemas que yo que sé. Hostia, claro, la FAD. La FAD de las primeras, ¿no? Era la FAD, si no me acuerdo mal. Tenemos que ir a por acá. Solo el disco duro. Joder, pero ¿cuánto te dijeron que te cobraban por lo del disco duro? Adriel, ¿qué pasa aquí? Esto es terrible. Cuando se acabó la asfixiante ola de calor, comenzó a caer este diluvio. Si no, para todo joven... No, todo el mundo quedará inundado. Esa gigantesca nube de lluvia parece proceder de Arrecípolis. ¿Qué estará ocurriendo allí? No perdamos el tiempo hablando. La respuesta está en Arrecípolis. Adriel, no sé qué piensas hacer al respecto, pero espero que no sea una locura. Bueno, pasemos a la acción. Me voy a Arrecípolis. Vale, pues vamos a Arrecípolis. Rayquaza llega solo, sí, sí. Pongamos vuelo y a Arrecípolis, ¿no? Nada, o sea, si el disco duro se cambia en un segundo, está medio externo. Solo hay que quitarle un tornillo. Ah, vale, vale. Lo vas a cambiar vos, entonces, vale, vale. Pensé que la ibas a llevar a reparar o alguna cosa del estilo. Madre mía, la batalla épica. ¡Me miraste feo! ¡No, vos me miraste feo! Y sale Rayquaza y le dicen: ¡Que se callen los dos, coño! ¡Pa! Le da dos hostias a cada uno y se calma. Pero estoy esperando que un amigo me pueda traer unos que él tiene de PS4. Y si no, puedes comprar uno que vale 30-40 euros. ¡Hostia! Pues cuestan poquitos, lo mismo. Poquito que sí que cuesta, te digo. Ojalá que sea el disco duro. Vos sí, vos sí. ¿Qué hago? Ah, vale, están acá estos. Kyogre, ¿qué ocurre? Mira, es la esfera roja. Tranquilízate, Kyogre. Y el otro dice: ¡Ah, no! ¡Mi cabeza! Está Kyogre por dentro ahí diciendo: ¡Oh, no puede ser! Esto no funciona, no me hace caso. ¿Y si probas con la azul? A ver si ese que se confundieron. Groudon, te lo ruego, detente. Ahora sé cuán grande es tu poder. Si no paras, no solo acabarás con la Arrecípolis, sino con todo Hoenn. Vale, ¿y qué tengo que hacer, supuestamente? Dentro de lo que cabe, es lo más barato y fácil de arreglar, sí. Eso sí. Esos dos Pokémon, Groudon y Kyogre. Los dos Pokémon antiguos que despertaron de su largo sueño. Ahora se enfrentan uno contra otro, con una energía incontrolable. Adriel, ¿cómo estás aquí? Supongo que te has decidido a tomar parte en la resolución de esta crisis. En ese caso, me gustaría presentarte a alguien. Sígueme, por favor. Vale, vamos a despertar o algo así a Rayquaza, entonces. Escucha, Adriel. Al ver a Groudon y Kyogre, ¿piensas que no hay que fiarse de los Pokémon? Pues te equivocas, los Pokémon son muy especiales. ¿Y por qué te pregunto esto? En realidad ya lo sabes. Su poder es tan grande que creó una islita de tierra, sí, sí. Lo bestia, el Groudon. Pues a ver, José, si tenés suerte y solamente el disco duro, macho. Así se te soluciona fácil. Bien, ya hemos llegado. Dentro de encontrarás a alguien que responda el nombre de Pluvio. Creo que tú tienes las cualidades necesarias para ayudarle. ¿Me voy a enfrentar a Pluvio acá? No curé a mis Pokémon. Lo mismo tendría que curar a los Pokémon antes.
Creo que todo viene por problemas en el lector, porque los dos fallos que he tenido gordos es por intentar que me lea un juego físico, pero ahora me ha afectado el disco duro, hostia. Así que de momento cambio del disco y el lector más adelante, que es más carillo. Pues a ver qué tal, a ver qué tal. Pluvio aquí es campeón, sí. Sí, ¿no? Así que eres Adriel. He oído hablar mucho de ti. Me llamo Pluvio. No voy a olvidar la voz que le pongo ahora mismo. Era el líder del gimnasio de Resípolis, pero ocurrió algo. Así que pedí a mi mentor, Galano, que se ocupara del gimnasio. Verás, resulta que Groudon y Kyogre, los dos Pokémon que están haciendo estragos aquí, son dos Pokémon muy antiguos, pero no son los únicos. Hay algunos más en algún lugar. Existe un tercer Pokémon, antiquísimo, llamado Rayquaza. Sí, se cuenta que Rayquaza quien calmó a estos combatientes, en un pasado ya muy lejano. Pero ni siquiera yo sé dónde podemos encontrar a Rayquaza. ¡Oh, mira! ¡Ahí está! Adriel, ¿es posible que tú sepas dónde encontrar a Rayquaza? Si es así, dímelo, por favor. Cueva Ancestral, Monte Pírico, Pilar Celeste. ¿Monte Pírico? Pues la Cueva Ancestral no, y Pilar Celeste supongo que no, ¿no? Monte Pírico, supongo. ¿En el Monte Pírico? Pero cuando me encontré con la anciana de allí, no hizo mención a eso. Dudo mucho que la anciana intentara ocultarme algo así. Vale, no es en el... Cueva Ancestral, Pilar Celeste. ¿Cueva Ancestral? En la Cueva Ancestral, pero si eso está aquí mismo, no me basta con eso. Lo que necesito es que me diga... ¿Pero en serio? ¿Pilar Celeste? Bueno, yo qué sé. ¿En el Pilar Celeste? ¡Sí, eso es! Tiene que estar allí. ¿Por qué? Adriel, no hay tiempo que perder. Vamos al Pilar Celeste enseguida. Te confundes con Rubí y Zafiro, pues. Máximo solo existe. Máximo sí, solo existe. Máximo no... No hace nada. En este al menos. Vale. ¿Y entonces? ¿Para dónde tengo que ir ahora? Tengo que ir a lo del Pilar Celeste, ¿no? Pero ¿dónde está lo del Pilar Celeste? ¿Dónde estaba lo del Pilar Celeste? No me acuerdo. Ya, pero el tema es ¿dónde? ¿Dónde está el Pilar Celeste? Solo que no me acuerdo. ¿En Pueblo Romar? No. Que yo sepa. ¿Pueblo Pardal? Tómate una tira, hombre. Te vas al pueblito Oromar, vale. Pues me suena que en Oromar me suena que me habían dicho algo del Pilar Celeste, por eso. Vale, y de acá, ¿pa' dónde? Y de ahí a la derecha. Vas a ver, a la derecha hay muchas cosas. Pam, pam, para, pam. Para, pam, 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 pam. A la derecha, me dijiste. Sí, en una de las casitas decía algo de una de la torre. No me acuerdo en cuál. Pero me acuerdo que me decían algo por acá de la cosa celeste. No tengo ni idea de qué es. Esto de los regis. Las chozas.
actuar. Para pa pa pa. ¿Cómo era el cielo? Un poco más el cielo. ¿Será esto que está allá atrás? No sé. Bueno. No me acuerdo dónde está. En pocos días, 7 o así, recibiré un par de MT flipantes. Debería venir a verme, entonces te daré la MT que convenga mejor a tu Pokémon, ¿eh? Amigo. ¿A dónde metes este señor? Interesante. Es un nuevo Pokédex, bla bla bla. Esto no me dice nada tampoco. ¿Te parece este Horsi? Este me quería cambiar un Horsi por un... por otro Pokémon. El mar que separa Oromar de Ciudad Portal tiene muchas corrientes y hace eso... ¿Vale? La isla Espejismo es visible o invisible dependiendo de las condiciones meteorológicas que provoca la aparición de espejismos, o quizás es que aparecen y desaparecen así sin más. Vale, es la cueva esta, supongo. La isla Espejismo esta, ¿no? Hoy no se ve la isla Espejismo, pero no se ve, dice. ¿Por qué no llueve? No sé. Debería estar lloviendo, ¿no? En esta parte. Ah, la isla Espejismo donde está Mew, vale. O sea que nada que ver. Eso es otra cosa entonces. Mi último repelente. ¿En serio? El mar es grande hasta aburrir. Y yo soy hasta las narices. Vaya, eso no me lo esperaba. Eso no, ese diálogo no me lo esperaba. Vale, a ver. Este es débil por 4. Porque es volador agua, creo. Así que... una onda vuelta y a la P. Tentacruel, perfecto. Vamos a seguir. Cuando consigas la Switch, ¿vas a subir Mario 3D World? Bueno, a ver, voy a ir de a poco porque los juegos de Switch son caros. Así que va a ir de a poquito la cosa. Ya comí, ya puedo ver el stream tranquilo. Vos, que aprovecha. ¿Qué comiste de rico? Naulor, ¿qué comiste de rico? ¡No! ¡Sí! Berta. No me interesa Berta. No quiero saber nada de vos, Berta. ¿Será por acá? ¿Esto tal vez? Pilar Celeste, vale, ahí estamos. ¡Lo encontramos! A ver si coincidimos y le damos al Genshin. Pues sí, hay que darle. Hay que darle al Genshin. Pasa que como no tengo mucho que hacer en el Genshin, estoy poquito realmente. Suelo estar mucho en la mañana en el Genshin. Churrasco. Buenas, Churrasco, muchas gracias por el follow. Pasó algo raro. Me dice que no te sigo cuando te empecé a seguir el otro día. Sí, es verdad, me acuerdo que me diste follow el otro día. Sí, está roto, está muy roto el... El Twitch estaba un poco roto. Ese por el follow Nuzlocke también. A mí no me gustan los canelones. ¿No te gustan los canelones? Madre mía. Joder, con lo rico que son los canelones. ¿Canelones de qué, por cierto? Que hay de muchos tipos.
computadora de notas. Sí, yo pensé que sí. Me pasa mucho también eso. Vaya, cuanto lo siento. Salí tan precipitadamente que no me di cuenta de que te habías quedado atrás. He logrado abrir la puerta del pilar celeste. Vamos allá, Adriel. La pinche cosa siempre me pasa link y me olvido de seguir. Canelones de carne y de espinaca. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! Yo voy y comí tortilla. Un terremoto. No hay un momento que perder. Debemos apresurarnos. Todo veggie. Es muy rico. Hace mucho que no como canelones también. La situación está empeorando. Esto no es bueno. Las condiciones climáticas se han alterado incluso aquí. Adriel, Rayquaza debería estar algo más arriba. Me preocupa Recipolis. Voy para allá de nuevo. Ahora todo depende de ti, no nos falles. ¿Por qué le dejan todo a un niño de menos de 16 años? O de 16 años como máximo. Increíble eso, por cierto. Le dejan todo a un chico de 16 años para salvar el mundo. Era por acá, ¿no? Vale, sí. Me imaginé. En Pokémon suelen tener 11 o así, ¿no? Sí, creo que es como 11 o así. Míralo ahí a Rayquaza. Madre mía. Vale, ah, coño. Si es que está acá el... Hola, Rayquaza. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hace? Exacto, cuando pueden empezar su viaje Pokémon, sí. Rayquaza despertó y salió volando. Por lo mismo estoy jodido ahora, tengo que volver. Te hacen venir hasta acá para pa volverte al otro lado, o sea, es increíble. Ahora es cuando en realidad no me tendría que haber ido. Vale, no, sí, está bien. Ahora llega Rayquaza y le hace... ¡Hachush! ¡Compórtense, coño! ¡Pórtense bien, hombre! Madre mía, la musicote que le ponen. El musicote. Un chirrido y ya les calmó la wea. Madre mía. Eso sí, no armen lío, no armen lío, porfa, en el chat. Un poco de relax, por favor. A ver, vamos a guardar la partida. Vale, vamos a hablar con Pluvio. Adriel, no creo que los líderes de los equipos Magma y Aqua tengan malas intenciones. No haría daño a nadie oír lo que tienen que decir. Hola, soy tonto. La cagué muy fuerte. Kyure y Groudon han salido volando con destinos desconocido. Las condiciones meteorológicas han vuelto a la normalidad. En todo joven. Puede que nuestras maquinaciones fueran pequeñeces, carentes de sentido. Para los Pokémon. Este tipo no aprendió nada.
Así que Groudon y Kyogre no eran los únicos Pokémon antiguos. Después de tantas cavilaciones y artimañas, ese Pokémon fue capaz de resolver la crisis sin esfuerzos. Y al menos que canta un gallo. ¡Guau, guau, guau, guau! Pues ya está. Adriel, mis ojos no me engañaron. Gracias a ti, a Resipolis, no. Todo Hoenn está a salvo. En nombre de todos, te lo agradezco. Quiero ofrecerte este regalo, te ruego que lo aceptes. MO07, vale, esto es cascada, supongo, ¿no? Cascada, vale, sí, contiene cascada. Si posees la medalla lluvia, un Pokémon que hayas aprendido ese movimiento puede subir, puede subir cascadas. ¿Y dónde se obtiene la medalla lluvia? Aquí ya lo sabes. Exacto, debes vencer al líder de gimnasio de Resipolis. Para continuar, solo tienes que entrar por esta puerta. Perfecto. Parece que tanto Magno como Aquiles se han marchado. Puede que hayan vuelto al Monte Pírico a devolver las esferas. O se las quedaron porque no aprendieron nada. Y vuelven a intentarlo. Vale. ¿Esto qué hace? Entonces, gema roja que se vende... Ah, vale, se vende, sin más. Ok. Pues, a ver, Pokémon que tengo. Vale, voy a cambiar un Pokémon, más que nada, para tener a ese Nibi en el equipo, para este gimnasio. Y a ver si lo puedo utilizar un poquito. A pegarse con Galano, exacto. Vale. Ahí. Ahora. Vamos a cambiar acá. Y no sé si poner a tal. Sí, me vamos a poner así. Para pam. Uepa, espérate. Que no le voy a curar. Vibrara no es tipo tierra, es tipo dragón tierra. Yo me perdí con los juegos de Pokémon en el que se dividían en dos equipos. En plan, equipo Pikachu y equipo Squirtle, creo que era. Pero esos son los de... Esos son los del equipo de rescate, diría. Salvo que digas el Let's Go Eevee y el Let's Go Pikachu. Sí, sí, pasa y lo pongo sin más para tenerlo ahí, pero no creo que lo use. ¿Cómo lo llevas, Adriel? ¿Camino del campeonato? Galano, el líder del gimnasio de Resipolis, es un maestro de los Pokémon de tipo agua. Si quieres llegar hasta Galano, tendrás que superar un suelo helado. Lo siento, pero no puedo decirte más. El resto tendrás que descubrirlo tú. Ok. Tienen rayo hielo y Pokémon agua y hielo. Sí, también. Oh, shit. Ah, vaya. Ok. ¡Mierda! Vale, no me acordaba cómo era este gimnasio. Te voy a enseñar una muestra de todo lo que he aprendido con Galán. Y ya, y bueno, no vamos a decir lo que hacía. Es una colegial encima, madre mía, Galán. ¿Qué hiciste, Galán? Cochino. Si sí, eso es un mundo misterioso, equipo de rescate. Claro, esos... Galano no va a estar contento. Esos de equipo de rescate y tal son bastante diferentes, son más RPG y tal. No puedo subir, no puedo subir. Bueno. Vas a aprender lo duro que puede ser un combate. Yo he jugado de esos, he jugado uno solo y no lo terminé realmente, creo. No me acuerdo haberlo terminado. Pero era complicado, porque era más difícil de subir nivel y tal. Tenías que ir explorando muchas cuevas y todo el tema.
Era, tenía su complejidad, pero estaban buenos, tenían una historia curiosa. Porque ya eras como al principio del juego de por sí. Empezaba que sos un humano que se convierte en un Pokémon. Es una cosa muy extraña. Más bien lo he aprendido yo. Una cuarentona. Pues yo los compré. Ah, amigo, tengo que hacerlo así, vale. Pues yo los compré pensando que era un Pokémon normal y dije, ¿pero esto qué? Dejé por completo el mundo Pokémon. Sí, era así. Es un juego muy diferente. Es la franquicia más famosa y menos aprovechada de la historia. Pasa que Pokémon vende más con todo lo que es merchandising. Pokémon en sí con los juegos no vende ni el 2% de lo que vende con peluches. Con merchandising en general, mejor dicho. Para que te des una idea de lo que vende con... Bueno, el merchandising. Vale, a ver. Perfecto. Easy peasy. Vale. A ver. Uf. Vale. Let's go. Quisiera explicarte algo. No sé si sabrás. No sé por qué me da corte. Verás, yo enseñé a Pluvio todo lo que se puede saber sobre los Pokémon. Cuando acabé, renuncié a mi puesto como líder de gimnasio. Decidí confiar esa responsabilidad a Pluvio. Sin embargo, retomé mi puesto por una razón de peso. Pero ya basta de charlas. Deberíamos luchar, ¿no? Quisiera que fueras testigo de nuestra maestría. Mis Pokémon y yo hemos creado una gran ilusión acuática. Más que menos, pero era aprovechada, sí. Pero es eso, simplemente... Si no venden tanto como para que valga la pena, ¿para qué van a hacer algo diferente? Yo creo que va por eso el tema. A luchar contra el líder regalado. Loop Disc es el Pokémon enviado por líder regalado. Es una pena porque podrían aprovechar muchísimo más, pero bueno, es lo que hay. Y es Nintendo. Nintendo no escucha demasiado a la gente. Que digamos. Loop Disc enemigo se debilitó. Perfecto. Primer Pokémon fuera. Whiskash. Un Whiskash. Whiskash. Esta es la evolución de Chinchar. De Chinchou, puede ser. Si es así, debería sacar a José. A ver si es el que creo. Vale, sí, es el que creía. Debería de poder pagar a no ser que haya Grace. ¿Pagar? ¿A quién quieres pagar? Sí, es de agua tierra, por eso quería cambiar. Porque si no, no le iba a afectar una mierda. Básicamente. ¡Págame! ¡Págame vos a mí! Sea Leo. ¿Tipo hielo puede ser? Oblígame. ¿Se haría un tipo hielo puede ser? Ey. ¿Tipo agua hielo? Puede ser, no sé. Por el nombre más que nada. No sé si es Nive, te hacen caca, ¿no? ¿Es Nive? La bolita, ¿no? Vale. Vale. Hielito agua, pues tendría que usar alguno de los de eléctrico, supongo. Será lo mejor. El granizo te mata ya, por eso.
Vale, vale, este es este. Vamos a hacer un onda treno primero. Vamos a paralizarlo, por si acaso. Al menos que le cueste moverse. Golpe cuerpo base bastante daño. Bueno, no hizo tanto como esperaba. A ver si tengo suerte. ¡Pah! Bien, perfecto. Funcionó trueno, menos mal. Una de las pocas veces que me ha funcionado. A la primera. Perfectísimo, muerto. Tiene cara triste, sí, sí. La que dijo, oh no, me sacó contra un vino. ¡Me va a matar! Y efectivamente lo mató. Graudant. Graudant. ¿Cuál era Graudant? ¿Cuál era Graudant? ¿Cuál era Graudant? ¿Cuál era Graudant? No me acuerdo. Agua siniestro. Sé que te saqué a vos, pero esto es para verlo nomás. Vale, vale, ya sé cuál es. Vale, ya sé cuál es, ya está. Ya sé cuál es. Es una langosta, ya sé cuál es. Malicioso. Me bajó la defensa. En principio igualmente soy más rápido, así que con onda vuelta tal vez lo mato. Habrá que ver. Si no lo mato, lo dejaré bastante tocado. Fácil. Ahí ganaste experiencia. Kingdra, hostia, dragón agua. Dragón agua. Dragón te hacía efecto, ¿no? ¿Verdad, Jim? Dragón te hacía efecto. Agua sé que no, y encima debe tener... No te hace efecto dragón. El tema es qué ataques tendrá. Porque claro, si te hace algo, estás en la mierda. Pero bueno, vamos a probar. Total, de última ya que te morís de un golpe, o sea que... Tenés rayo confuso, puedo hacer que se... Vamos a hacer protección primero. ¿Soy más rápido? ¿O siempre se tira primero? Doble equipo, mierda. Eso es malo. Eso es malo. Rayo confuso. Hace doble equipo. Lo difícil es darle. Joder, se va a subir la evasión a tope el cabrón. Vale, le damos el rayo confuso, perfecto. También digamos que poner un gym tipo agua al final es un poco pecado, sí, la verdad que un tipo agua al final es como... lo mismo es muy facilón. Nivel 46 está igual, ojo. Ojo, está a nivel 46. No tiene nada para pegarte, claro. El problema es que claro, me va a costar pegarle realmente, como tal. Perfecto, siguió a sí mismo. Bola sombra. Lo malo es que solo tengo bola sombra con vos, Denis. Para pegar. O sea que. Bueno, y el rayo confuso, ¿no? Que hace que se pegue a sí mismo. Uy, se durmió, qué cabrón. ¿Sigue manteniendo lo de confusión o todavía no? Sí, sí, me lo debería hacer bastante simple. Sigue confuso. Seguir a sí mismo, perfecto. Fallé. Doble equipo, madre mía. Se lo van a acabar los PP de la mierda esa, al final. Con la sombra le bajé la defensa especial, igual es bueno. ¿Otra vez? ¿En serio? Madre de Dios. Qué pereza. Vamos a hacerle rayo confuso de nuevo. A ver si le doy y se pega un poco así. Si es que le logro dar. Porque con la evasión que tiene ahora. Madre de Dios. La pelea interminable.
hidropulso. Vale, se le terminaron los PP de... se le terminaron los PP de Cosmo. Buenas, Doel, ¿qué tal? No le doy nada. Porque no tengo rayo solar, que si no esa chingadera está muertísima. Joder, es que no le doy una, macho. Tiene tanta evasión ahora mismo que Dios. Es imposible darle a este bicho. Madre mía. Se le van a terminar todos los PP de todo. A tanto a él como a mí. ¿Que es imposible darle? No me jodas. ¿Qué coño? Ahí está, gracias. Madre mía. Otra vez descanso, pero macho, que te hice un golpe, cabrón. Madre de Dios, ¿cuántos PP tiene descanso? Para que no se pueda volver a curar. Que no le doy nada, Que no le doy. Es que no le doy. Es que no le doy. 10 o así, joder. Ay, Dios mío. Pues nada, voy a. No tengo nada para pegarle ya. Es que no le puedo dar. Es que tiene la emoción a tope. Qué desgraciado. Esto va para largo, sí, esto va para largo, pero porque se subió la evasión a 1000. O sea, es increíble. Pues nada. Se va a ser el último Pokémon que tiene, no lo puede cambiar. O sea que va a estar ahí a tope. Puedo cambiar yo, pero quiero que gaste todos sus PP o lo más posible. Pues tiene rayo hielo encima. Ahora, qué raro, no te hace efecto rayo hielo, pero sí te hace efecto lo de la ventisca. ¡Oh, le he logrado dar algo! Que no le hace nada, pero bueno, le baja la precisión y eso. ¿Aún tienes onda volteo que no falla nunca? Sí. No, onda volteo no falla nunca, es verdad. Bueno, vamos a intentar bajarle un poco la precisión para que tenga más chance de fallar al menos. Y cambio al otro y ya. Vamos a cambiar. Y vamos a terminar con este combate porque si no, madre de Dios. Era tu momento de brillar, Snivy, pero te lo sacó el tema de la evasión que tenía y el que se despertó y se durmiera 40 millones de veces. Sigue teniendo. De eso, madre. Boss, fuck. ¿Dónde y todo? Vamos, Shiloh. No te hieras a vos mismo. Eso y que no tenía ese rollo así también. Ostras, vivo. De hecho, el rayo solar lo vendía, ¿no? ¿Puede ser? O era otro el que estaban vendiendo, que vendían en el centro comercial ese. Lo tengo que ir a buscar y ponértelo. Vamos, que no se despierte, dale, Shiloh. No, come on, man. ¿Cuántas mierdas más querés curarle, cabrón? Joder. Qué asco. Qué asco. Se despertó. ¿Cómo se descansa? Me cago en tu madre. Me cago en tu madre. Odio a este líder, yo también. Lo peor es que no lo puedo paralizar. Porque está dormido. No hay chance de paralizarlo. Ahora le va a curar, ¿verdad?
Lo vas a curar, ¿verdad? Efectivamente. Si no es con una cosa, es con otra. Cago en su madre. Ah, Dios mío, el último Pokémon, coño. ¿Qué es el último Pokémon? Es el último Pokémon. Madre mía. Y ahora se despierta, ayuda a descanso. Y se pone a dormir. Venga, vamos, otra vez, venga, de nuevo, vamos. Let's go. Vamos a hacer una cosa. Que va a ser lo siguiente. Pasa que capaz que no le doy, pero bueno. A ver si le doy. A ver si le logro dar. Aunque sea una vez. O sea, se despertó y se volvió. Ahí está, bien, le dimos una. A ver si con eso ya. Pero no estoy cansado. ¿Qué, no, Lisa? Me desperté, ahora que hago. Galano, duérmete de nuevo. Mira. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Por favor, muérete ya. Joder. No, no, que va, todavía no se murió el desgraciado este. A ver si con mordisco le saco un poco más de lo que le saco con ataque rápido, yo qué sé. Oh, Dios mío. Vale, me vale, esto me vale un poco más. Aunque creo que se va a curar con lo otro, pero bueno. Se despertó. Hidropulso, guay, me hizo algo que no es. Eso vale, bien. Onda voltio, ya está. ¡Pa tu casa! ¡Pa tu casa! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Vaya combate de meta, pues ya ves, me cago en Dios. Madre de Dios. Me cago en tus muertos, Galano. Magnífico, qué magnífico, ni que ocho cuartos. La victoria es tuya, no te jode. Tengo el presentimiento de que tu destreza se llevará a lo más alto. Ya, la destreza de pegar sin fin hasta que puedas matar el Pokémon que se curaba 24/7. No obstante, en comparación conmigo, Pluvio, te falta elegancia. ¿Elegancia de qué? Puede que sea una buena idea prestarte mi traje. ¿Te lo presto? ¿No te lo presto? No, no me lo preste. Que no, que es broma. Te voy a dar algo mejor. Aquí tienes la medalla lluvia. Madre de Dios. Adriel recibió la medalla lluvia de Galano. Pa, para, pa. Medalla lluvia. Turu, turu, pa, 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 ping. Ahí estamos. Medalla lluvia. Conseguida. La medalla lluvia te concede la de la obediencia total de todos tus Pokémon a cada uno de tus órdenes. También te permite usar el movimiento de la MO Cascada, que hace posible que subas por cualquier catarata. Y además, para que nunca olvides nuestro combate, toma esto. MT-03. El LATAM Galano se llama Juan. ¿En serio? ¿What? La MT que te he dado contiene hidropulso. Lanza ondas ultrasónicas que pueden confundir a tu rival. Es una pasada. Acabas de registrar a Galano, el líder de gimnasio en el Pokénab. Perfectísimo. Ahora me puedo ir a la... Y me partía las rodillas. Es una MT para el tiburón. Una MT para Voltior C. Hey. Let's go. Pam pam para pam. Vale.
saber, tendría que ir... Voy a hacer una cosa... Oh, pero no lo puse. Vale, pero tengo que cambiar el Pokémon. Voy a ir al lugar del centro comercial, por si acaso. Para ver si puedo poner... Vamos a cambiar... Te cambio un momento, Nimi. Para poner Altaria y poder volar. Está... Que va, que va. Yo no creo que les duela. Si no, sería como que a vos te duele ir al médico. Ay, joder, me vine a la otra cosa. No me tenía que venir a esta. Voy al centro comercial que está en la isla. Que no es el lugar en el que está el centro comercial. Ahora sí. A ver, que había un lugar acá que te vendía unas MT. Creo que una era rayo solar, pero no estoy seguro. Pero vaya que puede que más le duela a un Kingdra llevarse una descarga eléctrica y curarse. Sí, sí. Yo creo que... con eso... Hiperrayo. ¿Era esta la que decías? No, era rayo solar, ¿no? La que decías aquí. Pues hiperrayo es tipo eléctrico, ¿no? Vamos a comprar una, ya que estamos. Ventisca, también vamos a llevar una. Trueno no es necesario. Y llamarada sí vamos a llevar una. Vale. ¿Se acuerdan en qué lugar estaba el que te enseñaba las cosas por escamas corazón? No me acuerdo de cuál era. Club de fans. Hotel Agua Calda. Esto es para hacer al otro. Quita movimientos en la bacalda. Vale, la bacalda, la bacalda. Vale, se va a dar, pero te sientas genial. Vale. ¿Este? No, acá no es. En la parte de abajo. Ah, vale, en el... Vale, ya... Está la parte de la ceniza. Está la parte de la ceniza. O sea, arriba, no abajo. Buena por abajo. Lo de la ceniza no era por acá arriba. Taller de vidrio, sí, lo de la ceniza es por acá. En este, en pueblo Pardal. La dislexia, ya veo. De hecho no hice lo de... ¿Cuál era la que me habías dicho? De la flauta de hacer, la azul era, ¿no? Puede ser. Aunque no me acuerdo para qué Pokémon era. Profesor Cosmo, no sé qué, bla bla bla. Es el meteorito de. Es el meteorito de. Puedo. No quiero quitártelo. ¿Te parece cambiarlo por esta MT? ¿Cuál es la MT?
meter es un símbolo de la enorme gratitud que siento, no dejes de usarlo. Mete 27. ¿Vale? No puedo creerlo, es genial. Será una enorme ayuda. Ok. No sé cuál es el MT-27, pero bueno, ya lo veremos. Este es el de la... Ah, mira, este es el. Casa de tutor de movimientos. Ahí está. Soy el tutor de movimientos. Me sé de todos los movimientos que aprenden los Pokémon. Todos toditos. Vale, pero te tengo, Snivy, no te tengo, ¿verdad? Espérate. Retribución. Tengo una escama corazón en principio. Pero si tenía una escama corazón yo. ¿Qué cojones? Pero tenía una escama corazón. Me voy a agarrar una escama corazón. O no, no había agarrado una escama corazón. Estaba seguro que había agarrado una escama corazón. O bueno, ya me intentaré conseguir una escama corazón. Pues nada más, lo vamos a dejar por acá, creo. Después viene la liga, lo único que nos queda. En principio, bueno, la calle Victoria y después la liga sería. La calle Victoria y después la liga, hostia. Hostia, sería bueno pasarme la calle Victoria ahora y después para la próxima directamente la liga, ¿no? Que no sé qué tanto dura la liga tampoco. Pues si la liga la llego así a ser más o menos rápido, entre comillas. Vamos a dejar la calle Victoria y la liga para el próximo. Y ya está. Subiré, supongo, unos levels por si acaso, pero no sé qué tanto. Y nada, después agarro y hago eso. Así que poco más. Intentaré farmear a ver si puedo de las de estas de las escamas. Tengo que ver bien dónde. Tengo que ver bien dónde tal. Así que eso. Vamos a hacer una raid. Vamos a hacer una raid a Chris, supongo. Estás con el Hollow Knight. Y poco más. Muchísimas gracias, gente, por pasarse. Muchísimas gracias por la pedazo de raid que me hicieron hoy. Que madre mía, 80 y pico personas. Madre de Dios. Muchísimas gracias por todos los nuevos follows, por los vitazos. Estoy intentando mirar, que no me acuerdo bien el nombre. Va a decir, ahí está, Skeia, que no debe estar, pero muchas gracias a Skeia por la pedazo de raid de 86 personas. Madre de Dios, casi lo vi y casi me da algo. Así que nada, muchas gracias, gente, por pasarse y nos vemos mañana con más Pokémon Esmeralda.